El adecuado manejo de las tarjetas de crédito en una compañía es vital. Hemos invitado a Miguel Ruiz de SAP Concur para que nos explique este tema tan interesante. Miguel, bienvenido y por qué hay que tener política de gastos. Gracias, Juan Carlos. Bueno, ¿por qué es importante tener política de gastos asociada a una herramienta como una tarjeta de crédito corporativa? Es simplemente por un tema de visibilidad. Para las empresas hoy es importante el saber dónde, cuándo y por qué están gastando mis empleados, y nada mejor que una tarjeta de crédito corporativa asociada a plataformas tecnológicas, ¿no? Si algo hay caro hoy en las organizaciones o en las empresas, principalmente en Latinoamérica, es el anticipo de efectivo. Hoy el tener dinero en la calle sin esa visibilidad y sin tener la certeza de que mis empleados le están usando para fines del negocio es realmente muy caro. Hay que saber definir muy bien esas políticas de gastos. ¿Cómo se hace? Es importante tener visibilidad y por eso comentaba, ¿no? El aliarnos con plataformas tecnológicas que nos permitan tener esa trazabilidad del gasto, ¿no? El poder ser preventivo, el poder ser proactivo ante el cómo voy a gastar, por qué voy a gastar, es realmente necesario para las organizaciones, y realmente el tener un control como director de finanzas o como dueño de una empresa y saber mi presupuesto, en qué lo voy a ejercer, es vital para que realmente las empresas, sobre todo hoy post pandemia, nos podamos adaptar de una manera más fácil al cambio. Y lo más importante, el que podamos ejercer de una manera más inteligente el gasto. No simplemente es gastar por gastar, o no simplemente es tener una tarjeta de crédito o utilizar el efectivo, es hacerlo de una manera mucho más inteligente, controlada y con la visibilidad de cómo voy a utilizar esas herramientas. Siempre es importante entonces también, Miguel, pedir que los empleados lleven los recibos, o sea, que lleven ese control, pero también con recibos legales. Sí, Juan Carlos, eso es muy importante, pero hay un nuevo jugador en Latinoamérica en lo cual países como Colombia, como Perú, como México nos estamos enfrentando, y son los recibos digitales o las facturas electrónicas. Hoy es importante el asociar esos métodos de pago como tarjetas de crédito con la nueva facturación electrónica, ¿no? Los archivos XML, donde aquí los gobiernos lo que están buscando es tener precisamente esa visibilidad y trazabilidad de cómo las empresas están gastando, y que realmente es básicamente cubrir temas de corrupción y lavado de dinero, ¿no? El poder saber de dónde proviene ese dinero, cómo lo están ejerciendo las empresas de una manera más inteligente y con una facturación electrónica adecuada y validada por los entes administrativos y fiduciarios de cada uno de nuestros países en Latinoamérica, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, me parece que es importante que hablemos sobre el tema de establecer alertas. Es importante, como yo lo decía un principio, lo importante de tener un método de pago electrónico como una tarjeta de crédito es la visibilidad, ¿no? El saber cómo mis empleados están gastando. No es lo mismo que mi empleado tenga una tarjeta de crédito corporativa y la utilice en un almacén para comprar ropa, para comprar zapatos, donde yo no tengo esa visibilidad, al utilizar herramientas tecnológicas que me permitan saber que mi empleado hoy está utilizando la tarjeta de crédito corporativa para fines del negocio, y que realmente yo pueda tener visibilidad contra un presupuesto, pueda tener visibilidad contra una política de gastos, ¿no? Realmente mi empleado puede comprar o tener gastos indirectos a nombre de la empresa, pero lo importante es que esas políticas o esas reglas estén visibles, ¿no? Y que el empleado trabaje de una manera proactiva y que no sea reactiva. O sea, que realmente el policía de los gastos no sea el director de finanzas o el contador, sino realmente la empresa o una plataforma tecnológica. Bueno, también es importante el llevar el control sobre las aprobaciones, o sea, aprobar y comprobar. Eso es importante. Realmente la proactividad y la visibilidad utilizando estos jugadores perfectos, que es la tarjeta de crédito con una plataforma tecnológica que te permita tener esa visibilidad y ser proactivo. Y si Miguel Ruiz va a gastar o va a viajar o va a pagar a través de la tarjeta de crédito corporativa, que mi jefe, que el dueño del dinero se entere antes de que esto suceda, ¿no? Es importante el saber el por qué voy a gastar, cuánto voy a gastar, y algo sumamente importante, si tengo el presupuesto para hacerlo, utilizar ese presupuesto de una manera mucho más inteligente, ¿no? Hoy, post pandemia, muchas empresas han tenido que regresar a la actividad y buscar el ejercer esa manera
de gastar de una manera mucho más inteligente y efectiva. No es gastar por gastar, es los recursos que hoy tengo, pocos o muchos después de la pandemia, tienen que ser ejercidos y utilizados de una manera mucho más inteligente y, lo más importante, legalizados, ¿no? Miguel, importante que hablemos sobre esa recomendación que hacen ustedes de legalizar y sobre todo de digitalizar los gastos. Exactamente. Como yo lo comentaba anteriormente, muchos de los países en Latinoamérica están volcándose esta manera de las facturas electrónicas, el hacer el gasto de una manera digital, ¿no? El simplemente hoy con plataformas tecnológicas donde a través de un celular o un dispositivo móvil yo puedo tomar la foto de un comprobante y que este comprobante sea o esta factura sea leída y que me cree la legalización de manera automática y que este comprobante sea legal, que este comprobante esté validado ante ante el gobierno, ¿no? Es importante que esa trazabilidad esté registrada, ¿no? Que incluso esas firmas electrónicas de aprobación dentro de la empresa lleven esa auditoría electrónica para que al final del día exista esa comprobación o esa legalización alineada a procesos, alineada a políticas y alineada a una visibilidad del gasto, ¿no? Eso es lo más importante. Me parece muy clave, Miguel, que también nos hables sobre lo que es SAP Concur, lo que hace para justamente apoyar a los empresarios y emprendedores en este proceso. Gracias, Juan Carlos. SAP Concur es la plataforma número uno de legalización del gasto a nivel mundial, ¿no? Concur comenzó hace más de 20 años como una empresa, una startup en Estados Unidos, y SAP, en esta mira de llevar tecnología y a sus clientes hacia una transformación digital volcada a la nube, optó por SAP Concur como su módulo de gastos y de viajes para la legalización 100% enfocada en la nube. Concur es la plataforma número uno para legalización de gastos a nivel mundial. Tenemos más de 600 clientes en Latinoamérica, tenemos más de 150 clientes en Colombia, Perú, tenemos clientes muy importantes en México y Brasil. Entonces, somos una plataforma global que se adecua, que se adapta y que cubre las necesidades regionales de cada uno de nuestros países en Latinoamérica, ¿no? Así que, Miguel, muchísimas gracias por traernos aquí a Negocios en tu Mundo este tema tan interesante para los empresarios y emprendedores, para que cuidemos los gastos al momento de utilizar tarjetas de crédito corporativas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Son dos elementos clave importantes: utilizar la tecnología con los métodos de pago corporativos como las tarjetas de crédito, que nos ayudan a realmente tener visibilidad. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Miguel. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.